Lo primero que quisiera destacar es que este operativo se produce gracias a la promulgación de una ley de crimen organizado hace unos 6 meses aproximadamente, que nos dio los recursos y nos dio la posibilidad de ahondar aún más en lo que es delincuencia organizada. El día de hoy se están realizando un total de 40 allanamientos en diferentes lugares del país, siendo aquí donde nos encontramos, en Guápiles, donde se dan la mayoría de ellos. No obstante, al ser esta la estructura criminal de un sujeto conocido con el alias Diablo, de nombre Alejandro Arias Monge, pues evidentemente no solamente es la estructura principal aquí en Guápiles, sino también las diferentes células que hay en el país. De tal forma se allanó en Sarapiquí, se allanó en Ciudad Quesada, La Fortuna, así como también había una posible allanamiento en Nicoya que al final se descartó debido a que los sujetos se vinieron para acá, para Guápiles. Importante destacar que hay otras zonas como lo que es San Ramón y lo que es también en la parte de Turrialba, que a pesar de que de alguna forma pertenecen a una organización criminal que se ve nutrida por este sujeto diablo, pues no necesariamente están vinculados a ellos jerárquicamente o directamente. Dentro del operativo o plan policial, la idea es poder detener a 29 personas quienes figuran en apariencia como parte de la organización criminal. Importante destacar que también, aparte de los 40 lugares que se están allanando, se van a decomisar 30 vehículos de alta gama y también se tiene estimado decomisar unas 600 cabezas de res. Este operativo se ha a fin de cortar las posibilidades económicas de este sujeto, limitar el rango de acción que tienen aquí en la zona de Guápiles y generar una investigación no solamente por crimen organizado asociado a lo que es narcotráfico, sino también asociado a lo que es legitimación de capitales. De tal forma, este operativo busca esta finalidad. Aparte de esto, pues también tenemos personal dispuesto en otras áreas a fin de generar contención y también colaboración. En este sentido, son más de 600 personas que están el día de hoy trabajando. Prácticamente la mitad del OIJ se vino hoy aquí a la zona de Guápiles y alrededores a fin de generar estos operativos. Tenemos personal desde Santa Cruz, Liberia, Cañas. Tenemos personal desde Pérez Celedón, San Carlos, San Ramón, Heredia, Alajuela, San José. Que para nosotros resulta bastante importante a fin de poder dar un mejor servicio.